Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme. Sargento de los Mossos, sargento reservista voluntario del Ejército del Aire y una infinidad de cursos y títulos decoran el extenso currículum de Eduardo Ruiz Gavino. Y para colmo, como no tiene suficiente, se enrola con el BOPE brasileño y nos regala sus vivencias plasmadas en su libro. Hoy en Permiso para Clave, un español en el BOPE. ¿Nos acompañáis a descubrir esta increíble historia? Antes de empezar la entrevista, queremos pediros perdón por los pequeños problemas técnicos que experimentamos a lo largo y ancho de esta entrevista. Sin embargo, hemos trabajado lo máximo posible para evitar que esos fallos os arruinen la experiencia. De nuevo, os queremos pedir perdón y ahora sí, disfrutad de esta entrevista. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Permiso para Clave. Hoy contamos, tal y como ha dicho Alejandro en la introducción, con Eduardo Ruiz Murillo. ¿Y quién es Eduardo? Eduardo es un español que ha tenido la suerte, la enorme y gran suerte, de poder estar codo a codo o codo con codo con el gran BOPE. De sobra conocido y mundialmente famoso, el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Brasileña y autor del libro que lleva ese mismo nombre, Un Español en el BOPE. Pero aparte, Edu tiene una gran historia, la cual vamos a conocer esta tarde. Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes. Y para conocer un poquito más a Edu, vamos a contar en este episodio otra vez con nuestro gran amigo y compañero Alex Díaz. Alex, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, recordar a toda la audiencia que Alex es mitad brasileiro y, por lo tanto, voz más que autorizada para hablar del BOPE. Pero bueno, sin más dilación, vamos a establecer la entrevista con nuestro amigo Edu. Edu, para aquel que no te conozca, vamos a decir que tú eres mozo de escuadra. Es más, eres sargento de los Mossos de Escuadra, eres un mando intermedio, bueno, más que intermedio, ya tirando para arriba, ya se te puede empezar a llamar jefe de los compañeros de Mossos de Escuadra. Y claro, como hacemos con todos nuestros invitados, ¿cómo que Mossu? ¿Por qué no te dio por otro cuerpo? ¿O tenías claro desde el primer momento que tú querías ser Mossu de Escuadra? Pues, mira, te voy a contestar, Pedro, pero primero creo que es de bien nacido ser agradecido y me gustaría, antes de nada, daros las gracias a ti y a Alex y nombrar a parte del equipo que me permitió estar en el BOPE y me acompaña siempre. Todos son policías y militares: Esteban, Pedro, Javi, Magriñá, Crespo, Altés, Emilio y Barreiro. Un buen grupo de amigos. Si me permites este pequeño momentito y ahora te contesto a continuación. Por supuesto. Un saludo para ellos y hacerles extensiva nuestro agradecimiento por poder contar contigo en nombre de todos ellos, vuestra experiencia, que es, como menos, sorprendente. Pues sí, la verdad que sí. Y nada, agradecer al resto de gente que me apoya, desde nuestra asociación ASAT, y bueno, al resto de compañeros que nos van siguiendo, ya sea por el libro, redes sociales, pero bueno, lo dejaré eso para el final, si te parece, y te contesto la pregunta. Sí, claro. Pues, Mossu de Escuadra, mira, básicamente desde muy joven, mi intención fue siempre ser uniformado, ¿no? Es una pasión que tengo desde pequeño. Aquellos que dicen vocación, yo me considero entre ellos. Mitad de la familia militar, y eso me tiraba mucho. Pero bueno, por otro lado, bueno, el hecho de poderme quedarme en casa pues también era importante. Así que no lo tenía muy claro con 16, 17 años hacia dónde tirar. Y bueno, pues fue un militar quien me encaró al cuerpo de Mossos de Escuadra. Amigo de la familia que me... Bueno, un día hablando con él, me planteó que la milicia tenía muchas cosas, pero que este cuerpo policial tan nuevo prometía mucha acción. Y así fue. Sí, eso te quería comentar, Edu. Tú por edad, y no te estoy llamando viejo, has sido de las personas que has vivido como catalán el traspaso de competencias desde Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado a Mossos de Escuadra en Cataluña. O sea, que tuviste ahí, digamos, una especie de dilema. No, porque al fin y al cabo, bueno, precisamente, mira, en un capítulo del libro, en el capítulo 2, explico un poco esta historia.
aquel militar de alta graduación me hizo ver que si quería acción en el ejército tenía que estar en unidades muy concretas, que no todo el mundo puede acceder a ir de misión o cosas que ahora quizás son más posibles, ¿no? Pero en aquel momento pues eran unidades muy seleccionadas las que salían al exterior. Yo tenía ganas de hacer cosas y me planteó esto de que este cuerpo, pues claro, iba a coger muchas competencias, habría mucha posibilidad de especializarte y desde luego trabajo no faltaba. Y yo diría que de ese traspaso de competencias, pues para mí fue de los mejorcitos años que he vivido. Fue espectacular el poder seguir los pasos de los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, y poder aprender de ellos también. Claro, y al vivir esa transición, digamos, esa dulce transición, incluso vamos a recordar a nuestros oyentes que la ciudad de Barcelona se llegaron a compartir calle, dividiéndose la ciudad, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra. ¿En qué ha cambiado el cuerpo de Mossos desde aquellos primeros días como una policía, aunque con muchos años de antigüedad, incluso siglos? ¿En qué ha cambiado esa policía moderna de Mossos d'Esquadra hasta el día de hoy, desde estos primeros días de traspaso de competencias? Hombre, yo creo que hemos aprendido mucho, Ahora mismo, pues ya el que suscribe aquí lleva 22 años de servicio. Y bueno, yo creo que de los cuerpos que nos predecieron aprendimos muchas cosas, pero luego lo que nos ha dado la experiencia, evidentemente, es el día a día. Y en el año 97-98, quizá, cuando entré en aquel momento en el cuerpo de Mossos, había muchas ganas, pero nos faltaba aún mucho aprendizaje. Ahora con los años el cuerpo es más maduro, aquellos que empezamos en aquel momento, algunos somos mandos, nos hemos especializado, y yo creo que ahora el cuerpo, pues eso, es un cuerpo más maduro, más inteligente, y lo que también es verdad es que es un cuerpo que a nivel técnico pues sí que tenemos material de última generación. La verdad es que en ese aspecto, por ejemplo, no nos podemos quejar. Podemos decir, en todo caso, de que Mossos ya es mayor de edad. Sí. Para lo bueno y para lo malo, pero somos mayores de edad, sí. Y en tu opinión, ¿crees que desde esos primeros años hasta la actualidad ha cambiado mucho el tema del acceso al cuerpo? ¿Es hoy en día mucho más complicado y mucho más profesionalizado el acceso a la escuela de policía de los Mossos que cuando tú lo hiciste? La verdad es que sí y no. ¿Vale? Por un lado, los requisitos técnicos han cambiado. Antes, por ejemplo, con la EGB podías acceder a la escala básica. Eso cambió en la última regulación, igual que el Cuerpo Nacional de Policía, sí, hizo, creo que en el 2018 o 2016. Pues esa regulación también ha cambiado, ¿no? Los requisitos continúan siendo más o menos los mismos. Sí que, evidentemente, las viejas glorias siempre creemos que nuestra etapa fue más dura que las que nos siguieron, eso es así. Pero bueno, yo creo que más o menos sigue la línea que había establecido. En lo que es el acceso, ¿eh? Sí. El ser, Edu, y se puede decir, en cierto modo, con gran certeza no equivocarnos, fundador de los Mossos modernos, ¿ha sido un espaldarazo a tu carrera profesional? ¿Ha influido a la hora de tus ascensos dentro de tu carrera profesional? No, yo creo que no. La verdad es que yo creo que mi carrera profesional se pudo labrar por varios motivos, ¿no? Evidentemente, uno, las ganas. El cada vez que das un paso dentro de un cuerpo policial, sabes que vas a dejar muchas cosas atrás. Claro. Novias, pisos, y tienes que ir moviéndote. Yo aposté por eso. Hay mucha gente que no apostó. Y al apostar por eso, pues pude ascender, especializarme en ciertos momentos y hacer lo que quería hacer. Ahora, también, por otro lado, cabe decir que también la suerte de que un cuerpo nuevo, pues había infinidad de plazas por cubrir. Ahora, ya en estos momentos que está más cerrado lo que es el cuerpo en sí, ya está establecido en toda Cataluña, esas vacantes ya no son las que eran. Eso también me facilitó el poder acceder hasta, por ejemplo, al empleo de sargento. ¿Y tienes pensado continuar con tu carrera profesional? ¿Vas a seguir opositando para ser más jefe aún?
Pues no, no. Lo decidí ya, me accedí al empleo de sargento en el año 2007 y desde entonces me quedo en este cargo. Quizá porque es el Mossos de Escuadra, quizás el cargo, el último cargo operativo. A partir de que ya pasas a subinspector, que es el siguiente empleo o cargo, ya la cosa cambia, ¿no? Son más faena, mucho más faena, digamos, despacho, más faena logística, claro. y menos operativa. Entonces, no, yo no me lo planteé ya desde el 2007, que tenía claro que me quedaba de sargento. Claro, eres un perro callejero, como se suele decir. Y como policía vocacional, es sinónimo de culo inquieto, pues Edu, nuestro protagonista, no tuvo suficiente y decide hacerse reservista voluntario. ¿Cómo te dio por ahí? Pues porque pensé que ya que no iba a ser subinspector, como decía una amiga mía, digo, este es sargento al cuadrado. Digo, ¿cómo coño es eso? Intentas promocionarte en los Mossos de Escuadra y aparte, pues te puedes meter aquí en la reserva. Bueno, y ahí vi una aspiración que tenía desde hace tiempo, ¿no? De poder no seguir la carrera de las armas, pero sí de alguna manera seguir un sueño que tenía desde pequeño y lo conseguí. La verdad que fue muy gratificante. Sí, digamos que más o menos te quedaste en paz también con esa charla con el alto mando que te recomendó en su día ser mozo de escuadra, ¿no? Pues sí, 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 sí. La verdad es que soñar ser policía y de alguna manera militar a la vez, pues bueno, sueño cumplido. No puedo decir otra cosa. La verdad es que sí. El militar quizá, sin quererlo, me abocó a eso. Bueno, sabes que la última modificación que hubo de régimen de Policía Nacional, se prohibió a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía ser reservista voluntario. Sí, y no lo entiendo, la verdad. Bueno, ellos aplican su lógica, ¿no? El hecho de que si alguna vez te activaran a nivel de reserva, por lo que fuera, como policía, no te pueden activar en dos lugares a la vez, como policía y militar. Es raro porque sí, sí, en su día Policía Nacional optó por eso. Guardia Civil ya no podía ser reservista al tener la doble función. Claro, la condición militar, claro. Ya no podían serlo. Y bueno, pues hemos quedado policías autonómicas y policías locales, que muchos compañeros sí que lo han podido. Sí, sí, la verdad es extraño, extraño, ciertamente extraño. Pues sí, porque vamos a recordar a los oyentes que el tema de las activaciones se suelen hacer en tus periodos vacacionales, con lo cual no afectaría al servicio diario, pero bueno, es una coletilla que metieron ahí y es una restricción que tiene lo mismo el Cuerpo Nacional de Policía. Edu, sorpréndenos, ¿en cuál de los tres ejércitos eres reservista? Ejército del Aire. Vaya por Dios. De ayuda al despliegue aéreo. Una unidad de élite. No esperábamos menos de ti. La creme de la creme. Está ahí el mejorcito que he conocido. Y entendemos, claro, lo has dicho tú, lo has adelantado. También el sargento reservista voluntario. Correcto, sargento al cuadrado. Sargento al cuadrado. Sí, sí, la verdad es que una unidad, quien no conozca un poco, y lo invito a que mire por internet, por YouTube, es una unidad del Ejército del Aire que hace de punta de lanza muchas veces en las misiones internacionales. Es una unidad pequeña, no paran de viajar al exterior, de jugarse el pellejo, donde a veces pensamos que no ha pisado ningún español. Estamos hablando de Afganistán, Irak, no sé, mil sitios, en mil operaciones. Y aparte la calidad técnica, espectacular, espectacular. La Así que invito a quien quiera que busque EADA, Ejército del Aire, y conocerá una unidad de élite, como digo yo. Un poco aparejada a los zapadores paracaidistas, sin llegarlo a ser, pero bueno, están ahí, cada uno con sus funciones. Pues sí, la ZAPAC fue esa unidad que es la caña. Para el que no la conozca, ya Edu ha dicho unas pistas para poder indagar y ver lo que es. Edu, quien indaga un poco en tu biografía, sabe que eres un hombre multitarea. ¿De dónde sacas el tiempo? No lo sé. Creo que mi mujer lo sabe. Yo no lo sé. Es la vara de castigo con la que... Pues mira, intento
desde un poco de, desde la planificación, un poco aprendiendo cada día, desde la, desde el coaching y otras cosas, el ponerme metas, submetas, intentar cuadrar todo esto, que es una locura. La verdad es que antes tenía bastante tiempo. El libro lo escribí cuando tenía a mi hijo, estaba recién nacido y estaba ya a cargo de él. Cuando lo acostaba por la noche, me ponía a escribir un par de horas hasta que se despertaba. Pero mi mujer trabajaba fuera. Y voy sacando tiempo, la verdad es que de donde puedo. No tengo mucho y, sobre todo a nivel familiar, 3 niños son una carga importante. Pero bueno, intento es eso, planificarme, marcarme metas e ir consiguiendo pequeños objetivos poco a poco. Es la única manera que he encontrado para poder llegar a ser multitarea. No me lo habían dicho nunca, pero me lo apunto, ser multitarea. ¿Y tú crees que con todo esto la guinda del pastel sería una activación para una misión internacional representando a España en el extranjero? Sería el guindazo del pastel, sí, sin duda. Lo que pasa que también, yo te digo, la reserva, por desgracia, en España no está tan potenciada como en otros países. Correcto. Tenemos países en nuestro alrededor, Francia, otros países que tienen un tipo de reserva en la cual se encuadran los compañeros a nivel de compañía y operan como una compañía más. En cambio, nosotros, pues bueno, nos han hecho un modelo de reserva más técnico en el cual tenemos que aportar nuestras experiencias de la vida civil y llevarlas allí, ¿no? Es complicado. Y sobre todo porque ahora mismo lo que más están activando son médicos, enfermeros, para misiones internacionales, psicólogos, personal para la UME. Entonces, los que tenemos otro tipo de función, pues bueno, no tenemos muchas activaciones. Pero vamos, mañana me dicen de ir al exterior y sin duda firmo, sin duda, no, ni un segundo. Sí, la verdad es que el tema este de la reserva, al igual que antes hemos dicho los mozos de escuadra, quizá les falta el cumplir la mayoría de edad y mejorar la salud, porque si tú lo recuerdas, de las primeras activaciones o las primeras tandas reservista voluntario, hubo incluso gente que hizo el curso de paracaidista. Estaban activados en unidades de infantería, como los tercios de infantería de marina, haciendo maniobras, etcétera, etcétera. Pero todo eso al final ha conducido a una especialización más técnica y digamos que lo que tú acabas de decir, buscan reservistas más técnicos que operativos. También el perfil de reservista voluntario, al final, tampoco creo yo, por los que yo conozco, que dé para una compañía de fusiles, por desgracia. Pero vamos, que si igual se proyectase de otra manera, sí quedaría para hacer, como tú has dicho, una unidad tipo compañía, como mínimo, para hacer perfectamente una compañía de fusiles. Hombre, si se lo preguntas a todos mis amigos, te decimos que la montamos mañana, sin problema. sí, no te falta razón. El sistema quizá falla, hay pocas convocatorias. Ahora mismo las convocatorias son excepcionalmente duras y quizá al principio eran excepcionalmente laxas. También lo que ha hecho mucho daño, creo yo, es el proceso de selección que era en su día, que era muy simple. Entonces podía acceder mucha gente de diversa índole. Gente que no estaba acostumbrada, digamos, a vivir en un entorno militar y, bueno, pues eso creaba problemas, circunstancias especiales. Por ejemplo, el curso de paracaidismo, sé que se suspendió porque hubo una queja de uno de los reservistas que saltó, se hizo daño y puso algún tipo de queja o algún tipo de reclamación contra el ministerio. Bueno, pues cositas de estas que han hecho que las cosas no vayan o no fluyan como tenían que fluir. Y ahí que queda que los que tenemos ganas, los que queremos hacer, pues cada vez que llegamos a la unidad, si llegamos, hemos de demostrar que valemos. Es así. Yo he hecho cosas, yo creo que, bueno, bien con el EADA, pero ahora me conocen 4 de los que pasé por allí. Los brigadas, los cabos primeros, que son gente que lleva más años, pero el resto de personal ni me conoce. Entonces, sé que la próxima vez que tenga que llegar allí, me tendré que ganar otra vez el respeto, claro, de todos los soldados que hay ahí trabajando. Claro, es que al final es eso. A lo mejor te activan una vez cada X tiempo, ha cambiado por destino, por bajas o por lo que sea, todos los compañeros que están allí. Y claro, tú estás el tiempo que estás activado y te vuelves para casa. Pero los mandos de carrera se quedan allí y los militares profesionales de tropa y marinería también se quedan allí.
el intentar que la figura esa de es que solo viene a tirar de galones durante una semana o dos y ya se va, y a saber cuándo volvemos a ver, esa quitarte esa etiqueta es complicado. Tal y como está montado a día de hoy el tema de la reserva militar. Sí, sin duda. Bueno, yo la verdad es que estuve muy contento en las ocasiones que llegué allí. Mi especialidad era automoción, bueno, sargento conductor, básicamente mi cometido. Bueno, en cuanto dije que era policía, me destinaron a la escuela de seguridad. Y ahí, pues bueno, pues pude absorber mucho de lo que me iban enseñando, cosas que en el ámbito civil no están. Y también, bueno, pues les pude dar parte de lo que yo sé o de las experiencias que yo tenía. El mejor recuerdo que tengo de allí es que les pude dar un curso de contención de masas. Y bueno, creo que quedaron contentos, lo pasaron bien y se acordarán algunos de mí durante unos años. Qué bueno, no, o sea, al final lo que queda, el retroalimentarse unos de otros, porque al final todo el mundo sale ganando, todas las partes salen ganando. Sí, pero digo que se acordarán de mí porque les metí dos pastillas de CS en medio de la formación y alguno se debe estar acordando ahora. Es lo que tiene el tragar humo. Pues llegamos al punto en el que, Alex, vamos a coger un avión para tu tierra. ¡Hombre! ¡Qué maravilla! Hola, Alex, ¿qué tal? Un saludo. Muy buenas, Edu. Pues nada, Edu coge. Edu coge y coge sus maletas y se planta en Brasil. Edu, esto te lo habrán dicho muchas veces. Tú no estás bien de la cabeza, ¿verdad? Bueno, hay gente que me lo dice, pero bueno, yo creo que sí. Es simplemente una locura de aquellas que tenemos muchos compañeros. Una locura de las buenas. ¿Y envidia sana? Bueno, sí, yo creo que envidia sana, sí, desde luego. Todo lo que he podido conocer yo de Brasil y unidades de policía de allí, para mí ha sido muy enriquecedor. He aprendido mucho, he aprendido sobre todo de manera de trabajar, de ver el trabajo policial. Y ya no solo el BOPE evidentemente fue algo muy importante en mi carrera, tanto profesional como en mi vida personal, ¿no? Pero conocí la ROTAM también en Goiás, el GRAER, que es una unidad de helicópteros que habréis visto mil vídeos por internet que disparan desde helicópteros, son unos hachas. He podido visitar otras unidades de todos lugares, Salvador de Bahía, el COE de Salvador, el BOPE de allí, de Río. Bueno, espectacular. La verdad es que sin quererlo me monté una especie de tren y me ha llevado a muchos sitios y lo agradezco. Le agradezco mucho esto que me pasó, desde luego. Pues vamos a parar la primera estación. ¿Por qué el BOPE? ¿Y cómo acabas en el BOPE? Pues mira, esto es un poco extraño, ¿no? Es como una especie de cúmulo de circunstancias. Mi mujer es brasileña, la conocí en el año 2012. Ella siempre me miraba y decía, ostras, Edu, dice, ostras, que me gusta que te gusten estas películas Tropa de Élite 1 y Tropa de Élite 2, mega recomendadas porque hablan del BOPE. Sí. Me gustan estas películas, pues son de mi país y cómo es que te ha dado por ti. Digo, mira, yo es que por esta unidad, igual que otras, hay otras, pero esta es una de ellas, tengo pues especial cariño. No sé, me atrae mucho la manera de trabajar, toda la simbología, me atrae. Hostia, pues qué guapo que sean de mi tierra, sí, tal cual. Bueno, eso es una parte. Otra parte fue que gracias a mi mujer, pues sin ir a ningún sitio ni estudiar, pero bueno, aprendí portugués, un poco de portuñol, como dicen algunos, pero me pude empezar a defender. A partir de aquí, pues pude empezar a hablar con policías cuando viajaba a Brasil con mi mujer, conocer gente, y llegó un día pues que un militar español me propuso si quería ir al BOPE. Entre varias cosas, bueno, hablas portugués, conoces el país, conoces un poco cómo funciona aquello, ¿te apetecería venir? Bueno, me apetecería. No, voy seguro. Y a partir de ahí, el militar este me captó, desde luego desde el primer momento le dije que sí, y formó un poco parte no solo no solo fui como alumno, ¿no?, sino formé un poco parte también de aquellos que llevamos esa historia hacia adelante. Evidentemente yo solo no, ni era la pieza importante, pero empezamos a hacer que aquella cosa rodara y al final pues sí que pudimos visitar el batallón. Y allí empezó otra nueva historia. Alumno, entiendo, alumno del curso del BOPE.
Bueno, ahí hay que matizar cosas, ¿vale? Y sobre todo para que la audiencia entienda un poco. En el libro lo explico. Lo primero, que sepáis que BOPE no hay un solo BOPE en Brasil. O sea, BOPE es una terminología, como aquí podríamos decir, GEOS o GOES, ¿vale? Y cada policía de cada estado tiene su propio BOPE. ¿Oye? La SWAT. Que cada estado tiene su SWAT. Correcto. Así es, Alex. Esa sería la historia, ¿no? Pues ahí en Brasil, cada estado tiene su BOPE. En casi todo se llama BOPE, pero algunos cambian un poco la terminología y son COES, ¿vale? En otros puede ser GATE, depende de la sigla. Correcto. Entonces, hay diferentes BOPEs y cada BOPE tiene diferentes cursos, ¿vale? En concreto el de Río de Janeiro, que es el que tengo el placer de conocer y que fue uno de los pioneros del BOPE, o sea, donde surgió el germen del resto de BOPEs, ¿no? Un poco haciéndolo así, el símil con lo que decía ahora Alex, pues igual que el SWAT de Los Ángeles fue uno de los referentes y fueron creando el resto de SWATs, pues quizá el BOPE Río de Janeiro fue el referente en el tipo de lucha urbana y se fueron creando el resto de BOPEs. Allí tienen tres cursos. Uno que sería el EAT, que es el que pude realizar yo. Es un curso relativamente corto, de 15 días, en el cual pues la gente que entra allí, ya sea un cocinero, un médico, un operador de calle o quien sea, debe tenerlo para poder operar en una favela. Sería un curso muy básico. Al personal extranjero nos lo recortan. No en contenido, pero sí en días. De 15 días a 6, 8 horas, pues bueno, en 5 condensado en 12, 14, 16 horas. Luego hay otro curso que es el CAT, que sería un curso de acciones tácticas, curso de 40 días, muy duro físicamente, muy duro sí físicamente, y en el cual enseñan a los operadores ya técnicas especializadas para combatir en favelas. Hacen un poco de CQB, hacen un poco de aerotransporte, hacen un poquito de blindados, más las materias del curso anterior. Y finalmente, como colofón de todos los cursos que tienen el COES, que es el curso de operaciones especiales. Que ahora mismo... ¿Ese es de la película? Ese es el de la película. Y ese es un curso de 6 meses para 7, en el cual ya son técnicas de operaciones especiales que nosotros ya estamos más acostumbrados a pensar, ¿no? Buceo, paracaidismo en caída libre, explosivos, más las técnicas en favela, más técnicas en mato, que llaman ellos que es la serie de la jungla, la zona boscosa, más técnicas de descenso vertical, y es un curso aparte de físico con un desgaste psicológico muy grande. Pues son 6 meses apartado completamente de tu familia, apartado del mundo y centrado en el curso. Bueno, lo que vendría a ser un curso de operaciones especiales aquí en España, básicamente. Espero, después del rollo, que os haya aclarado, al menos para la audiencia, los tres cursos. ¿Entendemos entonces que un operador del BOPE, cuando recibe su boina con la calavera, ha pasado esos tres cursos? No tiene por qué. Yo he conocido gente que tiene el primero, como el que tengo yo, ¿vale? Gente que tiene el segundo, gente que tiene el tercero o gente que tiene los tres. Es un... digamos, una decisión propia del policía que está allí, el que quiera formarse en uno o en otro. Sí que los operadores que tienen que estar luchando día a día en las favelas tienen que tener el de operaciones especiales o el de acciones tácticas. Pero en todo caso, todo el mundo tiene que tener el primero. Yo creo que es una cuestión de seguridad y de coherencia, ¿no? Si en algún momento se ha de activar todo el batallón, hasta el de las oficinas, ha de coger el fusil. Una cuestión de coherencia. Entendemos. Y comenta que no hay mujeres. Bueno, empiezan a ver, ¿eh? Empiezan a ver ya. No, pero en el curso de COESPE, ¿no? No, por ahora no hubo ninguna que accediera y superara. Y del CAT, yo tengo conozco a muchas policías, bueno, muchas, ¿no? Pero voy a decir unas 5 muy buenas policías de Río que lo ha intentado y no han conseguido. Bueno, realmente el COESP es muy duro. Muy duro. El primer mes es un mes de selección durísimo. Tuve el honor de conocer al mayor Luciano,
que vino aquí a España con nosotros. El mayor Luciano fue durante una época subcomandante del BOPE, ha sido BOPE desde que entró en la Policía Militar. Y bueno, él me contaba que él pasó los dos. Y me dijo que nunca más volvería a pasar por ese sufrimiento. Sí, tienen una, hay una prueba, que como muchas de operaciones especiales, no descubro nada nuevo, ¿no? Pero una prueba que es la prueba de flotación, y básicamente se pone todos los aspirantes en un río hasta que se hunda el primero. Cuando se hunde el primero que no puede salir, evidentemente lo sacan, bueno, pues el resto ya podemos salir. Claro, esa espera puede durar horas, incluso días. En un día que estén ahí el día entero en el agua. Y sabiendo que uno tiene que perder para que el resto gane, no hay más. Claro, y ese se va afuera, claro. Claro, sí, no, el que va para abajo ya le dan el pasaporte y adiós. Y así es, ¿no? Hay pruebas durillas, hay otras pruebas que hacen en la Escuela de Oficiales de Agullas Negras, que es una escuela de oficiales del ejército. Está en la montaña, mucho frío. Yo creo que aquí quizá Alex puede explicar más de esto, y esto sí que no lo tengo muy por la mano, pero bueno, me contaron que allí la fase de frío también es importante. Que Brasil no solo son playas y cocoteros, también tiene algún lugar difícil. O la fase de jungla, recuerdo un amigo, el Bob, precisamente un subteniente, cogió un virus que le atacó, un virus en la jungla, y estuvo a punto de morir pasando un mes en un hospital. Y ya, estamos hablando de hace años, ¿eh? No había coronavirus, historias de estas. Hombre, por lo que estáis comentando, el tema de mujeres, obviamente va a llegar el día en que alguna lo consiga. De hecho, yo me sorprendí esta semana, si lo sabéis, ha sido en la entrega de las boinas al GEO de la Policía Nacional y pusieron un vídeo promocional de las pruebas de acceso al GEO. Y me sorprendió ver a una compañera la cual estaba a la barra de dominadas y yo sinceramente desconocía particularmente de que había compañeras que intentaban hacer al GEO. A día de hoy, al igual que en el BOPE, no hay ninguna prestando servicio. Bueno, en el BOPE lo que hay es personal, digamos, no auxiliar, cuidado, que tiene sus capacidades. Sí. Pero hay personal que trabaja, por ejemplo, en la oficina de comunicación. La oficina de comunicación hay dos compañeras, una cabo y una soldado, excelentes personas y excelentes profesionales, que tienen el primer curso que os he comentado. Ellas, su función principal es la comunicación, pero claro, cuando toca guerrear, pues también las llaman. Bueno, lo que ha dicho un poco para matizar, lo que ha dicho Alex, tiene razón, es que una cosa es estar en el BOPE y la otra es ser parte del operativo que funciona en las favelas, ¿vale? Entonces, lo que ha dicho Alex, que desconozco al 100%, pero creo que, como ha dicho él, en el COES y el CAT, que son los cursos más potentes, quizá en el COES seguro que no ha habido ninguna mujer que lo superara por la dureza que es, y el CAT, pues tampoco, no tengo los datos, pero creo que tampoco. No he conocido, al menos yo personalmente, a nadie que haya superado esos dos cursos, siendo mujer. Ahora, que hay mujeres en el BOPE, sí que las hay, evidentemente. ¿Y capacitadas? Sí que están capacitadas. Hombre, hubo una gran policía, que es la sargento Etienne, que hoy está en el batallón de choque, que es conocido como la OIP, aquí, vamos, de los Mossos, sería ¿cómo se llama? Brigada Móvil, primo. Sí, eso es. Entonces hizo un bellísimo trabajo. Fue una de las primeras mujeres en el BOPE, ¿vale? Lo que pasa que las mujeres, vamos a ver, es una anécdota, ¿vale? Así una. Ellos siempre dicen que no se puede tener mujer en operaciones especiales del BOPE. Porque a lo mejor le toca estar dentro de una cloaca 24 horas y por las cavidades se contaminaría. Eso es una anécdota que cuentan ahí dentro. Pero tengo el gran placer de conocer, y Edu también lo ha conocido, al coronel Améndola, que es el creador del BOPE. Yo estuve trabajando con él con cursos. Nosotros montamos un curso que
para preparar a los periodistas a actuar en área de conflicto. Y entonces, bueno, yo cuando tuve mi accidente en Río de Janeiro, Améndola estuvo pues todo un día en el hospital contando paso a paso cómo creó el BOPE. Porque él también había tenido un accidente, como yo, donde tuvo muy perjudicada la pierna. Entonces se quedó meses en el hospital, meses o algo así. No, pero me parece que son meses. Y ahí cogió un boli y algunas hojas y empezó a diseñar lo que sería operaciones especiales, que en la época se llamaba COES, que era Compañía de Operaciones Especiales. Eso fue, bueno, imagina él sentado en mi habitación en el hospital contando cómo creó el BOPE. Eso es increíble. Pues, pues, tengo una anécdota yo con el coronel Améndola, que fue básicamente que el coronel Améndola visitó a un amigo, a un gran amigo, para mí uno de los del top ten del BOPE. Todos son grandes policías, pero claro, hay gente que le tienes más cariño por la cercanía. Claro. El coronel René, ¿sí? Estuvo 10 años a cargo del batallón. He tenido el honor de conocerlo y compartir con él. Y bueno, tener fotos que tiene mis hijos en sus brazos. Entonces, ha sido todo un honor. Pues René tenía en su despacho mi libro, por ahí puesto, porque se lo regalé. Y Améndola hace un par de años estaba trabajando para el Ayuntamiento de Río de Janeiro, para la prefeitura, y era el jefe de movilidad, si no me equivoco, de toda la ciudad. Un cargo importante. Améndola también ha creado la policía municipal de Río de Janeiro. Y ahí, bueno, pues claro, vio aquello, le preguntó al coronel René, y esto lo ha escrito un español que viene aquí, pudo realizar el EAT, el curso, y ha escrito un poco la vivencia. Y bueno, pues espectacular, claro. Pues dijo, hombre, pero si este español me menciona a mí en el libro. Y cuando visitamos Río de Janeiro en el 2019, pues nos invitó al grupo de españoles que fuimos allí. Fuimos recibidos por el alcalde de Río, el prefecto, por el coronel Améndola en su palacio. Espectacular, le pude dar un ejemplar mío dedicado para él. Y él a cambio me dio uno de los primeros ejemplares de los manuales de operaciones del BOPE. Qué bueno. Y bueno, el que sepáis que va a sacar un libro, y estoy esperando como loco que lo saque, será en portugués, pero espero que también haya en español, un libro de la creación del BOPE. Era la idea que tenía en aquel momento el coronel Améndola. Y pues, tiene que ser un libro, la verdad, que cuando lo publique, muy interesante. Seguro que pero, sí. Un honor. Edu, a ver, estás comentando que tú hiciste, digamos, el primer curso de los tres de los que se compone el curso de operaciones del BOPE. Y has dicho que lo suavizan, entre comillas, para los europeos. Te voy a desmentir, no lo suavizan. Sí, perdona, ¿eh? Lo adaptan, digamos. Eso. Se adaptan sobre todo la carga horaria. De tal manera que lo que hacen ellos quizá en menos horas en 2 semanas, lo hacen en 5 días o 6, pero la carga horaria es brutal. Edu, yo lo que quiero saber de ese curso adaptado es, ¿tú ese curso o tus compañeros lo hacéis en igualdad de condiciones que un aspirante brasileño? Sí, ¿o es, sí. Además, ¿o es igual de duro de lo que se intuye, como lo has mencionado antes, que el que podemos ver en Tropa de Élite? El Tropa de Élite realmente veis secuencias de lo que sea un COES, el curso de operaciones especiales. Entonces, el Tropa de Élite veis la dureza de la realidad. O sea, comen lo que pueden, comen del suelo, no duermen, los tienen realmente, y permíteme la expresión, puteados, porque forma parte del ejercicio, forma parte de la formación, el trabajar en estrés y trabajar en las peores condiciones. Eso es el curso en sí, realmente. Aunque aprenden muchas técnicas, pero en el COESP lo que se trata es trabajar en las peores condiciones posibles, para que esa persona, ese operador, cuando salga, pueda enfrentarse a lo peor. El EAT, que es el que hice yo y han hecho otros compañeros, y que hemos tenido el honor de realizarlo en España y realizarlo también otra vez en Río, es un curso técnico, muy técnico. Entonces, sí que puede haber
algo de físico, por ejemplo, sí que puede haber algo de tiro, pero sobre todo es muy técnico y encarado a las progresiones en entorno urbano. Ellos lo que traspasan es su técnica. Y esta técnica, ellos dicen que no la cierran a nadie, que mientras seas policía o militar, están dispuestos a ofrecer ese tipo de formación que a ellos les da resultado en las favelas. Entonces, ese curso lo hemos hecho españoles, lo han hecho franceses, lo ha hecho el GIGEM francés, lo ha hecho israelíes, lo han hecho americanos del SWAT, de la Delta Force, pero es que lo han hecho policías de otros estados también, del propio Brasil. Entonces es para todos el mismo formato, siempre es el mismo. Pues creo que la pregunta se hace obvia. ¿Cómo accede uno a ese curso? ¿De manera particular? ¿Lo tienes que solicitar a tu unidad? Sí, pero ¿cuánto te tendré que matar? Perfecto, pues lo dejamos ahí. Claro. Y Edu, tras super... Si quieres te explico un poquito. Hasta donde puedas contar, somos todo oídos. Pues bueno, mira, el tema es un curso oficial. Entonces, se le tienen que dar... o se tiene que trabajar desde una seriedad importante. Lo hemos podido realizar policías nacionales, guardias civiles, Mossos de Escuadra, hemos podido realizar también policías locales y militares. Lo primero que tiene uno que estar en activo, ¿vale? Y evidentemente dispone de su team o de su team. Y luego sí que es una cosa que se ha intentado vehicularizar desde las grandes policías, puede ser el Cuerpo Nacional de Policía, los Mossos de Escuadra, pero el contacto no ha fluido. Por los pocos contactos que teníamos, no ha fluido. Porque esto sale de una voluntad privada, pero se hace desde un punto de vista público. Claro. Entonces aquí los que nos han apoyado en varias ocasiones, pues quizás son policías más pequeñas, pero que son las que han puesto... los que han puesto, digamos, la tinta sobre el papel para que esto se pudiera hacer. Pues, no sé si me explico un poquito. Sí, sí, vamos a ver. Sí, que lo que otros pueden haber movido cuando llega la necesidad de dar un espaldarazo, parece ser que ese último paso nunca llega. Correcto. Entonces, aparte, bueno, pues... de una manera muy mal entendida, quizá por la mala propaganda que ha tenido en los primeros años, es un cuerpo que está en el punto de mira en muchos sitios, en España también. Y entonces nosotros la verdad es que lo hacemos todo, trabajamos todo casi casi desde el anonimato. Te puedo decir que para el 2020, si no hubiera habido el COVID, había un curso firmado, preparado y con el alumnado ya lleno para ir para allí. Hasta que el COVID pues nos... De alguna manera no nos dejó acceder al curso. Pero bueno, solo es cuestión de posponerlo y llegaremos a Río de Janeiro. Pues sí, el COVID ha paralizado muchos proyectos, propósitos e ilusiones de muchísima gente que yo espero y desde aquí lo hago llegar de que lo antes posible se puedan poner otra vez en movimiento. Edu. Sí, bien. Dime, Alex. Quiero comentar una cosa. Que es el principal, es igual que la película. Bueno, igual. No enseña un tercio, pero bueno. Es publicado, ¿vale? Es público. Entonces, todos los policías de Brasil, todos, pueden participar del curso. Y te digo más, al BOPE le encanta. Porque hay muchos corruptos, hay muchos que le gusta trabajar de una manera que al BOPE no le gusta. Entonces a estos, vamos, les encanta a los cabeiras, ¿no? A los calaveras, que participen de la primera fase del curso, porque es cuando más hostias se llevan. O sea, lo que la policía, o sea, los policías corruptos no tienen una punición, no son punidos de una manera, en el curso de BOPE, vamos, se llevan todas. Pero yo lo que no termino de entender, Alex, es qué hace o qué busca o qué pretende
un policía corrupto presentándose al BOPE. ¿Qué quiere? ¿Infiltrarse dentro del BOPE? No, vamos a ver. Es un grupo de élite, ¿vale? Primero, es como, para que entienda mejor, los que ven las películas de SWAT, pues son los hombres de Harrison, son aquellos que llegan y se acabó, son los más temidos. Por otro lado, son los más buscados por las empresas privadas. Son los más, bueno, son todas las escoltas del gobernador, de todas las autoridades, son agentes del BOPE. Los propios de asuntos internos en Río de Janeiro, tiene un grupo de élite, ¿vale? Y yo trabajaba con ellos para la televisión que yo trabajaba, yo los acompañaba en algunos operativos, ¿vale? Y son todos del BOPE. Fueron del BOPE y se fueron a asuntos internos este grupo de que se llama GOIR, igual que la policía local de Alicante. Y vamos, estos corruptos lo que buscan es notariedad, o sea, ser famosos porque son del BOPE y tener un cierto poder. Pero claro, es como entrar en la policía aquí en España. Tienes la pesquisa social, su ficha y los propios, cada batallón de la policía de Río de Janeiro tiene la P2, que es la inteligencia. Y la inteligencia sabe quién es quién de la policía. A este le gustan los juegos prohibidos, a este le gustan las drogas, a este la prostitución. Y esto va a su ficha interna, que no tiene acceso cualquiera. Cuando llega al BOPE, el BOPE tiene acceso a todo. Y entonces ya los tiene marcado con una X. Y a por ellos. Curioso, curioso. O sea, que entendemos que no son motivos como para expulsar de la policía, pero sí para que los depuren en el curso del BOPE. Sí, 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 porque ahí se apunta, es voluntario. No es el BOPE que va a buscar a uno. Y si este que va al BOPE, ¡ah, yo quiero ser un calavera! Vale, perfecto, venga. Todos son bienvenidos en el BOPE. Todos. Lo que pasa que, claro, de puertas para adentro, ahí vale el carácter, el honor de cada uno. Y la primera fase son hostia. Y ellos, hasta que ellos mismos, el BOPE, el curso del BOPE, nadie los echa. Salen por su voluntad. Como ha entrado, salen. O sea, de tanta hostia. Bueno, ha quedado claro y explícito, vamos. Edu, tras superar el curso, ¿qué relación te une al BOPE? Bueno, pues la verdad es que una relación tanto profesional como personal. Porque superé el curso como un alumno más. Y bueno, cuando llegamos aquí a España, con un grupo de amigos nos planteamos, compañeros todos, oye, ¿por qué este curso que se hace en Brasil, que evidentemente es un montante de dinero importante el desplazarte hasta allí, porque claro, hay que invertir en los vuelos, pasajes, y que aparte con el curso, los traslados y tal son muchos días, ¿por qué no lo intentamos traer a España? Y bueno, pues contactamos, hicimos nuestro trabajo por atrás, hicimos la petición oficial y se materializó ese curso en España con personal del batallón en el 2017, 2018 otro, en el 2019. Claro, pues tuve el honor de recibir a los instructores en los aeropuertos, ahí a dar las gracias a los compañeros de la Guardia Civil, porque siempre me echan una mano cuando llega algún personal importante. Pude compartir con ellos el curso. Y aparte luego, pues los días que estuvieron aquí, que no tenían curso, pues pude compartir con ellos también el día a día. Y se forjan amistades y claro, me une tanto lo profesional como lo personal. En el 2019 también viajamos a Río de Janeiro y pudimos formar allí un nuevo grupo de personas, de compañeros.
y bueno, pues continuamos andando en esa relación profesional y personal. Lo que sí que es verdad es que el MOPE, como otras unidades, como hablábamos antes de Leada, pues evidentemente los mandos cambian, ascienden, se mueven, claro. Y no es todo el personal que uno conoce y que se queda allí, pero bueno, el grupo de formación, por ejemplo, es un grupo muy cerrado, gente con muchos años que está ahí traspasando información, que son los mismos, muchos mandos han quedado allí, sobre todo mandos intermedios, y bueno, esa vinculación que tanto la profesional como la personal. Sabemos, por lo que hemos podido indagar, que estás a la espera de naturalizarte hispano-brasileño. Cuando llegue esa doble nacionalidad, vamos a ponernos en el terreno de las suposiciones. ¿Te gustaría o recibirías una oferta para poder incorporarte a la policía brasileña? Hombre, yo creo que no, porque se me ha pasado el arroz. Ya ha superado los que llegando a los 45 ya, como dijiste, los tíos. A ver, offline te puedo decir que me han llegado propuestas, sobre todo desde lo que sería el ámbito privado para Brasil. Sí que se valora la experiencia que uno tenga aquí en Europa, se tiene en cuenta. Desde el ámbito público se me ofreció una cosa, pero no era de mi interés porque no podía formar parte de la policía, era una especie de adjunto, taxi auxiliar. Y yo nací para ser policía militar, no para ser un auxiliar. Claro. Pero bueno, cuando me naturalice, no creo que acceda a eso. Lo que sí que evidentemente me abrirá las puertas para poder hacer muchas más cosas. O sea, es una de las razones por las que tengo esa idea. Aunque realmente la burocracia brasileña es para vivirla, ¿eh? Claro, en cada país. Para animarte, sí que podrías actuar, o sea, trabajar en la inteligencia. Bueno, pero claro, tú aquí también hay una cuestión de sueldos y de pagar pensiones de niños y de pagar hipotecas. Es una cosa a valorar, ¿eh? Estamos hablando de amor a profesión. Ya, claro, me voy a tener con una misión, ¿sabes? Sí, que al final la vocación no paga las facturas. Esto te tiene que pasar, yo siempre lo digo, esto te tiene que pasar con 20 años, que te comes el mundo. Claro. Te pasa con 39, 40, como me pasó a mí, que sí, que lo disfrutas, lo pasas bien, aprendes. Es una experiencia, yo creo que única, como otras que he podido vivir en la vida. Pero claro, te pilla un poco tarde. Esto te tiene que pillar joven. Y sí que la cosa se podría ver desde otro punto de vista. Claro, y sin carga. Edu, obviamente has hablado de tu libro, Un español en el BOPE. Y queremos, obviamente, en primer lugar, recomendarlo a nuestros oyentes. Y segundo, queremos preguntarte, ¿qué podemos encontrar de Edu, del BOPE, de Brasil, de tu vivencia en él? Pues mira, es un libro, primero es un libro simple, porque a mí a veces me ha venido algún chico de estos que trabajan en la editorial, ¿no? Y me tratan de autor, y yo me he hecho reír. No, yo soy policía, ¿no? Escritor, digo, yo soy policía. Solo que soy un policía que le ha dado por escribir. Claro, cuando pasaron el primer corrector del libro, es que tiene muchas faltas, digo, me lo imagino. Y yo no soy escritor, yo soy un policía que ha querido plasmar unas vivencias, nada más, ¿no? Este es un libro simple, en el que sobre todo intento transmitir sentimiento, ¿no? De todo lo que he vivido. Y yo ya tenía dos partes muy diferenciadas, además así me lo han hecho llegar varios lectores, ¿no? Una primera parte es, hablo de mis vivencias, desde por qué me dedico a la policía, a mi paso por el EADA o mi paso por el ARRO, el Área Regional de Recursos Operativos de Mossos d'Esquadra, que para mí es un referente, le he mamado desde que se creó, y una unidad en la que me he sentido muy a gusto y he hecho cosas también excepcionales. He hecho entradas y registros, he hecho traslados a la Audiencia Nacional a Madrid, he podido estar en manifestaciones, hemos hecho controles de paso, hemos pillado malos, hemos hecho cosas que a mí me llenaban, ¿no? Entonces, esa primera parte, voy un poco contando todo eso. ¿Todo eso por qué? Porque eso me lleva a un lugar que es todas esas ganas, todo ese, digamos,
esas ganas de prosperar en el mundo policial, el aprender, todo eso me lleva a una parte que con todo eso digo al bope. Y esa segunda parte sí que explico cosas ya del bope, explico cómo funciona la policía militar, explico de lo que os he comentado antes. Y también anécdotas pequeñas que a mí me fueron llegando, que me fueron contando los operadores de allí, y que yo creo que te da un poco una visión de la vida que tienen ellos en su vida. Una pequeña visión de lo que ellos tienen. Y son las dos partes que tiene el libro. La primera, no sé por qué les encanta a todos los opositores. Porque, claro, supongo que salen algo, sin contar todo, no les voy a contar todo, pero salen asaltos que tuve, realicé con el alto, con el arro, nos preparábamos, cómo nos desplazamos la noche, hacíamos un perímetro, cómo nos cuidábamos, y luego íbamos con los equipos, aportamos al ariete, eso a los opositores les encanta. Y la segunda parte, que es más técnica, en la que se habla más cosas del bope, eso ya es para el policía que ha vivido ya mucha calle, que quizá la primera parte forma parte de su día a día, pues esa segunda es la que le gusta. Pero tú, Edu, ¿puedes llegar al lector con tus palabras, con tus líneas, con tus pequeñas anécdotas, como has dicho? ¿Les puedes poner el contexto de lo que es el curso o el infierno que son las operaciones especiales? ¿Esa droga que es para los enajenados de la vida castrense y verse reflejado en ellos? Hombre, intento, sobre todo, como te he dicho, con las pequeñas anécdotas que me fueron contando y que voy intento traspasar, es donde entiendo que cómo es la vivencia, por ejemplo, en las calles, en las callejuelas, cómo son el moverse por los edificios, las oberturas que hay en las paredes. Eso es lo que intento plasmar en el libro, pero partiendo de esas experiencias que me traspasaron los operadores de bope cuando esté ahí. Y en la otra parte, en la que dices que muchos otros opositores se han reflejado, quizás en la primera parte, ¿tú crees que has podido llegar a despertar alguna vocación? Hombre, creo que el que sienta la profesión o el que quiera aportar como policía o el que sienta que esto es una profesión de servicio, en esa primera parte encuentra dentro de las pequeñas historias que voy haciendo ya, y no cuento mucho porque es que creo que no es un libro para profundizar en las cosas, sino para dejar esas pinceladitas. Sí. Creo que se encuentra un poco el día a día real de un policía. Ya no te hablo de los asaltos de arro, pues sé que poco. Cómo detuvimos a una persona que saltó de un balcón, cómo entramos en un edificio que estaba en llamas y sacamos a unas personas, cómo con un compañero nos enfrentamos a un arma de fuego a escasos 2 metros. Y yo creo que eso es lo que te hace ver o les hace ver a los lectores, y sobre todo a aquellos que son opositores, que tienen ganas de entrar, de conocer, de ver qué es esto de la policía, con pequeños relatos que les pueden llamar la atención. Sí, sí, les puede llamar la atención. Y en el que yo creo que intentó traspasar unos valores sobre lo que tiene que ser o lo que yo creo que tiene que ser la policía. Y yo creo que sí que ayuda un poco esto. El mundo opositor del cual estamos hablando, el cual, y más tú con la dilatada experiencia y trayectoria que tienes a tus espaldas, ha cambiado una barbaridad desde tus inicios hasta el día de hoy. Eso lo has podido palpar, ¿no? Pues mira, te voy a decir algo, pues sí, y te explicaré el por qué. Bueno, yo ayudo a opositores, sobre todo a los que son aquí de la zona, que me piden ayuda. Hay gente que se piensa que yo cobro por esto, y no cobro un duro por nada de esto. Yo si eres un chaval de aquí con ganas, sobre todo, lo único que pido es voluntad, ganas de ser. Tú tienes ganas de ser, no ganas de parecer, y pues, me pides ayuda, te puedo ayudar sin dudarlo. No pido dinero, no pido nada a cambio, doy ayuda a preparar entrevistas, doy ayuda a preparar pruebas físicas. Y eso me ha traído problemas con algunos que sí que cobran. Pero bueno, lo hago porque me apetece. Entonces, desde estos apoyos, ayudas que intento brindar a estos chavales, sobre todo gente joven, ¿no? Aunque hay alguno pureta como yo, pues sí, que conozco un poco, he visto que el mundo ha cambiado mucho. El mundo de la oposición. Antes no teníamos tanto acceso a tanto material, tiene acceso a mucho material, están muy volcados en las academias que preparan
academias para opositores. Y quizá en mi época era más clavar codos, entrenar tú lo que puedas y a tope. Y a tope, intentar sacar como poder. Y no había todas estas facilidades que sí que ahora veo que tienen. También he de decir que los temarios y las pruebas que les hacen, no creo que sean más duras, pero son diferentes. Diferentes a lo que yo. Sí, digamos que en cierto modo se ha profesionalizado el mundo de la oposición y podemos encontrar a chavales, a futuros compañeros, digamos que son opositores de carrera, de que es su trabajo, opositar. Y todo el negocio, obviamente, que como tú muy bien has comentado, se ha montado alrededor de las oposiciones. Pues sí, no, es, a ver, bueno, es lícito, yo creo que... Sí, claro, claro. Yo creo que hay academias que la verdad es que academias llevadas por gente que trabaja desde una seriedad absoluta y prepara muy bien a los chavales. También he visto otras cosas que no me han gustado, que tenga que ser claro, gente que tiende más a buscar el dinero que apoyar a esta gente. Y bueno, sí, luego ha cambiado, pero muchísimo. Y mira, lo bueno de también de pasar por diferentes personas a las que puedes, digamos, ayudar, me ha dado a conocer las pruebas de los diferentes cuerpos. Y también ve las diferencias, por ejemplo, de unos a otros. Yo, por ejemplo, las pruebas del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional, mejor dicho ahora, son pruebas muy duras, muy, muy duras. Mucho más duras que las que separamos incluso para policía local o para otros cuerpos. La verdad que las más duras que he visto, sobre todo a nivel físico. Tienen unas marcas y unos... batir unos tiempos que tienes que estar entrenando, pero muchísimo, para poder superarlos. Bueno, me ha dado para conocer un poquito también, pues eso, otras pruebas, otras maneras de hacer y el acceso a otras policías. Sí, la verdad que sí, que ha ido todo evolucionando y al igual que has comentado, obviamente, pues han cambiado las marcas, los requisitos y cada vez pues se especializa un poco más. También te quería comentar, dejando la humildad a un lado, quiero que me seas franco, porque había hablado de esa entrevista con varios compañeros, los cuales pues te conocían, incluso más de uno había leído tu libro. Y te he de confesar que eres un referente para tus compañeros profesionales, ya no solo de Policía Nacional, porque por suerte hablo con y tengo conocidos en todos los cuerpos, y eres un referente para todos ellos. ¿Qué sentido de la responsabilidad tiene ello para ti? Quizá incluso entre tus propios subordinados puedas tener alguien para el cual seas un referente por tu carrera y todo este tema del BOPE. Bueno, es que no me lo considero un referente. Como no me lo considero, no creo que tenga ningún tipo de responsabilidad. A ver, sí que es verdad que el libro ha sido me ha dado a conocer a mucha gente, me ha puesto un poco en la picota a nivel público, ¿no? Me conoce más gente y ha hecho, pues bueno, que se conozca un poco más las cosas que he hecho, las que hago y las que haré. De eso te contaré también alguna cosita que hay que hacer. Pero yo no me considero un referente, yo me considero una persona apasionada por este mundo. He hecho esto, hay otros compañeros que también han hecho el curso como yo, fueron como alumnos, otros que he podido llevar yo, y yo me veo de igual a igual. Yo siempre digo que yo soy un sargento, porque es mi función, pero yo para mí soy policía y soldado. El empleo que tenga o no, no dice nada de mí. Y lo que haya hecho, hay gente que ha hecho cosas mucho más importantes. No mucho más interesantes, quizás, pero unas cosas también que son apasionantes. Entonces yo creo que referente no. Ahora, por otro lado, que sí que hay gente que se ha fijado en lo que he hecho y quizá lo ha tomado de guía, pues bueno, pues, encantado de saber que ha sido así, que ha sido así. Y respecto a los subordinados, pues sí, hombre. Como dices tú, subordinados, yo lo llamo compañero. Sí, hombre, compañero, pero no, simplemente por una cuestión de empleo, obviamente, pues son subordinados, sí, pero ante todo compañeros, claro. Lo sé. Bueno, fíjate, no, si quieres los nuevos, es que bueno, cuando te conocen un poquito más, ves el libro, pues sí que bueno, ostras, le preguntan quién ha escrito el libro, quizá ver un poco la biografía, dónde has estado, qué has hecho, cómo es esto, cómo hizo aquello. Pero no solo el BOPE, cualquier otra cosa de la que haya podido hacer, les llama la atención. Pero bueno, yo creo que es un poco como cuando yo entré en el cuerpo, pues
todo el mundo se fija en alguien, lo busca como referente. Para mí el referente cuando entré era un cabo Solar, que lo tenía en mi grupo, que había sido un cazador de montaña, y era un hacha como policía, y seguía esa guía. No me ha ido mal. O sea que aquel hombre, de alguna manera, supo marcarme el cambio. Pero resulta curioso, y la verdad que lo he pensado durante estos días, que a día de hoy, precisamente a nivel nacional, sean dos sargentos precisamente de los Mossos de Escuadras, como sois tú y Berengueras, unos auténticos referentes a nivel estatal, como he dicho, para los policías y guardias civiles de España. Es cuanto menos curioso. Pero mira, ves, yo Berenguera sí que lo veo un referente, pero que también trazó un camino nuevo en lo que es la formación policial. Y yo con Berenguera sí coincidió, no sé si se acordará él, pero coincidimos hasta en un asalto en Barcelona, en hospitales de Llobregat, un asalto conjunto de sus unidades y las mías. La verdad que es una persona con muchas capacidades, muy inteligente, que ha sabido aplicar todo lo que es la neurociencia al trabajo policial y a la formación policial. Me leí su libro, lo he estudiado en la universidad, que hicimos un curso en la universidad de Huelva y pude estudiar y profundizar un poquito en sus teorías y me encanta. Yo que sí que lo veo un referente en la formación. Yo creo, y no lo digo porque eres muy humilde, solo soy lo justo, pero yo creo que yo solo he escrito un libro con mis vivencias. Entonces, pues que haya gente que le pueda gustar y tal, sí, lo acepto, está bien, y encantado, como he dicho. Pero claro, estamos hablando con otra persona que ha estudiado, que ha hecho alguna tesis a nivel universitario y que ha propuesto teorías para mejorar la formación de los compañeros. Eso sí que lo veo como un referente. Sí, pero David, Edu, lo quería sacar esto a coalición de que un cuerpo tan castigado, siempre envuelto en la polémica y no por sus miembros precisamente, como es el vuestro, los Mossos de Escuadra, no sé, me da orgullo y satisfacción de poder decir, entrevistaros aquí, decir, tanto que los criticáis, tanto que se os hace la boca grande escribiendo tweets, publicaciones, artículos en periódicos. Mirad, dos sargentos, dos referentes a nivel policial para sus compañeros de Policía Nacional, de Guardia Civil, militares. Ahí está, Mossos de Escuadra. Bueno, sí. Bueno, en parte no te falta razón. Hemos sido un cuerpo muy castigado y la verdad es que lo continuamos siendo. Y merecido. Bueno, hay cosas desde luego que podríamos hablar y que estaría de acuerdo completamente contigo y con vosotros. Pero bueno, mira, es el cuerpo que yo escogí, al que le tengo mucho cariño y mucho amor. Hay gente que no lo entiende. ¿Cómo puedes? Y bueno, porque yo, cuando miro mi cuerpo, yo no veo los políticos ni los grandes mandos policiales. Yo cuando miro a mi cuerpo, yo veo a mis compañeros de día a día, con los que paso noches, con los que paso frío, los que nos revolcamos por el suelo. Y que cualquiera de los compañeros que pueda hablar, como tú has dicho, a veces mal o con la boca, ¿no?, de ciertas cosas, solo que pasar un turno de trabajo con nosotros se daría cuenta de una cosa. Que somos los mismos y que hacemos lo mismo en un grupo oficial. Y es que incluso diría más, hablando con compañeros de Brasil, que estuve en Brasil hace escasamente 3 semanas, pasé allí en Navidades, me hizo gracia porque hablando con un compañero de allí de la Policía Militar, me dijo, ostras, Eduardo, ¿cómo puede ser que dos personas que nos separan 9 kilómetros tengamos los mismos problemas de la misma vida, a nivel personal y a nivel profesional? Todo empezó porque pagábamos una hipoteca a nuestra ex. No la conversación, pero luego hablamos de los jefes y todo aquello. Y, o sea, son los mismos problemas. Yo creo que si esto vieron que tenemos los mismos problemas en el día a día en la calle, nos verían con otro punto de vista. Sí, por eso se dice que... Y Alex es un claro ejemplo de ello y agradecer su férrea defensa en todos los medios y de todas las formas, de que al final la policía da lo mismo que sea de España, de Chile, de Argentina o de Estados Unidos. Al final es una familia azul que tiene los mismos problemas y que salen a la calle y están en medio de los buenos y de los malos.
Ahí está, mira, yo te digo. Perdón, Alex, disculpa. No, no, son los mejores. Yo te digo una cosa, estoy seguro que si ahora digo lo siguiente, muchos policías se verán reflejados, pero estoy seguro que muchos de los que nos escucharán hoy habrán hecho un turno de mañanas como el mío, habrán tenido que bajar a las celdas porque alguno la estaba liando, habrán tenido que salir a patrullar, habrán tenido alguna ocupación caliente, habrán tenido algún hurto al descuido también, igual algunos habrán tenido que revolcar por el suelo con el compañero, poner la mascarilla y de alguna manera, y esto también en argot más callejero se nos rebota, y estoy seguro que muchos se tienen que sentir por eso. Con eso, con el acabar tarde el trabajo porque te salen cositas a última hora, con el no tener tiempo ni para hacer un café, estoy seguro que muchos se sienten identificados. Solo una mañana como la que he podido vivir yo hoy. Claro. Yo solo añadir que el que vea esto como un trabajo, yo creo que, en mi opinión, se equivoca. Porque a día de hoy ser policía o militar no es un trabajo. Más que un trabajo, es un estilo de vida. Y lo digo como lo siento. 100% contigo. 100% contigo. Así es. Hay que sentirlo. Como dice algún amigo y algún maestro, que también le digo mucho cariño, se trata de ser y no parecer, o ser y parecer, las dos cosas. Desde luego has de ser policía. Si no eres policía, si no lo sientes, por mucho que lo parezcas, no vas a ir la vida. Pues sí, está preparado, porque esto es una vida que te da, o sea, te quita más que te da, porque y eso es así, te quita muchas horas de sueño, muchas horas de estar con tu familia, muchos disgustos para, digamos, lo poco que te da. Bueno, pero luego la recompensa es bien. Sí. La recompensa de poder llegar a casa sano y salvo es mucha. Y después la de poder ayudar a la gente y ese gracias que muchas veces te dan, o que no te dan, pero simplemente ver esas caras, es la satisfacción del deber cumplido. Estoy contigo 100%, sí. Y luego hay esas pequeños grandes momentos policiales. Yo creo que también todos los que son compañeros, pues uno u otro, diferente a los que te voy a comentar, pero vives. Yo me llevo en el alma el abrazo de un niño pequeño, sí, que lo saqué de un prostíbulo. Esto hace, bueno, hace años, no era, era sargento, mi primer destino. Ese abrazo de ese niño me lo llevo en el alma, porque fue un abrazo de que necesitaba que alguien cuidara de él. Y es un pequeño gran detalle para mí. O que te dé las gracias a alguien que puede sacar un incendio de corazón, venga a comisaría y te lo cuente y te dé las gracias y te diga que gracias a ti pues está ahí. Son esos pequeños grandes momentos. Sí. Mejor que cualquier felicitación pública o cualquier medalla, la verdad que sí. Pero no estaría mal, que a la escala básica intermedia nos dieran un poquito más también. Sí, también ahí lo dejamos. Sí, que no, si la repartieran un poquito más también. Sí, que cayese un poquito más para abajo. La verdad que sí. Pues Eduardo Ruiz Murillo, un español en el BOPE, muchísimas gracias por esta charla y esta lección de vida policial que nos acabas de dar. Muchísimas gracias por participar en Permiso para la Clave y esperamos poder volver a contar contigo en un futuro. Sin duda. Muchas gracias a vosotros por haberme planteado esta charla entre amigos, entre camaradas policías, y yo agradecido y volveré seguro. Tengo que hablar de las cosas importantes, no todo es bobo. Intentaremos hacer un par de saltos más este año y el que viene, y bueno, hay cosas que pueden estar muy interesantes. Por ahora estamos trabajando con cositas con el grupo Halcón de Buenos Aires y próximamente con otros grupos, y bueno, creo que habrá cositas interesantes para nosotros. Pues ya sabes, amigos, unos esbozos de lo que nos puede deparar el futuro, el gran Eduardo. Alex, pues muchísimas gracias por estar hasta tarde otra vez con nosotros y bueno, ya iremos depelando las sorpresas que nos tienes preparadas en Permiso para Clave, ¿no, Alex? Sí, señor. Todo poco a poco. Muy pronto novedades ahí por ahí. Yo que tengo que agradecer no solo el trabajo que hace Edu y tú, Pedro, decir que de los 400 policías que hay en el BOPE,
Edu es el 401. Y esto, sí, vamos. Eso sería un sueño, ¿eh? Eso sería otra parte del sueño. Hay que ir completando poco a poco, pero gracias. No sé yo. Si te consideran uno más. Y para mí un honor haber podido compartir con la élite. A ver si nos juntamos pronto todos, que sea por ahí, por Cataluña o por aquí, por Alicante. Hombre, si nos tenemos que juntar, estamos en una playa de Brasil. Dejamos de irnos para... Pues no lo digas a Pedro, porque este va loco, ¿eh? Pues un placer a los dos, y tal y como os ha dicho Alex, estar atentos a las próximas publicaciones de Permiso para Clave, tanto en Telegram, Facebook, Instagram y Twitter, porque Permiso para Clave va a continuar con mucha gente nueva y con nuevos formatos. Ya nos tenéis en YouTube y atentos, porque gracias a Alex, como he comentado, vamos a venir cargado de sorpresas para todos vosotros. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima. Buenas tardes. Y hasta aquí este episodio de Permiso para Clave. De nuevo, queremos reiterar nuestras disculpas por la calidad de esta entrevista, pero todo el equipo de Permiso para Clave hemos trabajado duro para entregárosla con la mayor calidad que nos ha sido posible. No olvidéis que seguimos en Facebook y en Instagram, en @permisoparaclave, en Twitter, @permisoclave, en Telegram, oyentes Permiso para Clave, con nuestra querida comunidad de oyentes, y en YouTube, Permiso para Clave. Como se suele decir, darle al like y suscribiros, que nos vais a ayudar muchísimo. Hasta la próxima semana y recordad, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.